cuando mi mamá llegó y me contó, ve, allá por medio de la Acción Comunal me enteré que hay un programa con el que van a dar estudio gratis, a mí me causó una risa. Yo era jugada de la risa y le dije a mi mamá, vos es que sos bobita, ¿quién le va a pagar a uno el estudio y toda la carrera? Pues vea, gracias a esta noticia que llevó mi mamá a la casa, realicé toda mi carrera. Pero concretamente, este programa lo que hace es darnos un crédito que uno lo paga con trabajo comunitario. Ya yo soy una profesional, soy ingeniera informática y trabajo para un importante banco del país. Luego también mi hermano Daniel se presentó al programa y también se benefició. Él se graduó como tecnólogo en telecomunicaciones y ahora trabaja para una empresa en el área de servicios como asesor comercial. Y ahora es mi hermanita menor, Lina Andrea, la que está estudiando gracias a este presupuesto participativo. Ella está actualmente en séptimo semestre de comunicación audiovisual en el Politécnico Jaime Sasa, donde yo me gradué y donde también se graduó mi hermano. Todos hemos pagado el crédito del estudio prestando nuestro servicio social por medio de un grupo de recreación para niños y niñas que creamos en el barrio. Lina Andrea es ahora la que coordina todas las actividades, pero toda la familia la apoya. Hemos aprovechado los programas del INDER para las recreaciones del grupo. Nos han dado capacitaciones, nos dan implementos y nos dan paseos para los niños. Sandra le cogió mucho cariño a los niños y aunque ya no es su responsabilidad, ella decidió seguir viniendo a las recreaciones. Yo les digo algo, yo tengo muchas cosas que hacer, pero yo a ese grupo no lo dejo. Para mí este programa ha sido una bendición muy grande, porque sinceramente uno viene de una cuna muy humilde y uno ver que estos muchachos han alcanzado las metas, para mí es un orgullo muy grande como mamá. Yo no les voy a dejar propiedades, siempre le he dicho a todos ellos, mi herencia es el estudio. Medellín, educada y educadora para la vida y la equidad. Medellín, un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín.